recuperar la senda de la victoria. Ya Ronnie Cueva pitó. Dice que comienzan los primeros 45 minutos de esta fecha 11. Estado Upata aproximadamente a unos 40, 50 minutos. Atención, va Mineros, Ángel Lezama. ¡Golazo! Zurdo, con una definición perfecta, ajustada, incómoda para Flores. Señoras y señores, se rompe la paridad, Mineros 1. Este juega con Dani Hernández, se equivoca Hernández. Va Kendry Silva, va Silva a pasar. Silva se metió en el área, va Kendry Silva. ¡Golazo! ¡Gol! Del Deportivo La Guaira, 32 en el cronómetro. Se empata el compromiso en Cachamay. Uno tiene Mineros, uno tiene La Guaira. Mineros, atención con esta jugada, la tiene Ángel Lezama. Pedían la mano, penal. Hay penal para Mineros de Guayana. Infracción, la mano allí del jugador de La Guaira. Manos en la cintura de Richard, le pegó. Blanco con bailecito. Camino, metiendo más arriba el autopase. Llega para marcar Ismael. Va, atención, Ever. Cayó en el área. No pita nada el árbitro, sí. Hay penal para La Guaira. Tardó un tantito en tomar la decisión el principal Cueva. Risa Cueva. Toma carrera Bolívar. Golazo. En el remate, en el cobro, Giovanni Bolívar para decir Mineros 2, La Guaira 2. Viene el centro, le engancha en el área para Cumana, el remate, rechazado por la defensa, nuevamente el remate, golazo. Herrera para decir, lo buscaba La Guaira, lo buscaba La Guaira y lo consigue. Mineros 2, Deportivo La Guaira 3. Le da la vuelta el resultado del conjunto naranja con un Deportivo La Guaira que ocupó en su totalidad terreno contrario. Observábamos como último hombre. Entró para Kelsey, está Kelsey en el área, lo derribaban. Penal, decisión del árbitro, penal. Nos mudamos al rincón de la cancha, no, al manchón penal. Yo quiero ver. Este cobro desde los 12 pasos, amonestado el arquero del Deportivo La Guaira. Sí, Cristian Flores. Va Mineros, tomó carrera, le pegó. ¡Golazo! Potente abajo,